Dice, calcula A y B para que la matriz A igual a 2 menos 1 AB cumpla que A cuadrado es igual a. Esto es una ecuación. Tú haces A cuadrado. Esto tiene que ser igual que esto. Entonces, multiplico. Esto sería 2 por 2, 4. Menos 1 por A, menos A. 4 menos A. 2 por menos 1, menos 2. Menos 2, menos B. A por 2, 2A. Y B por A, AB. 2A más AB. Y A por menos 1 menos A, más B por B, B cuadrado. Ya te voy a leer la mente. Tú ves esto y dices, qué número más raro, esto es muy difícil. ¿Ves? Yo leo la mente. ¿Lo piensas o no? Conforme lo vas haciendo. Aquí, esto tiene que ser igual que esto, esto tiene que ser igual que esto, esto tiene que ser igual que esto y esto tiene que ser igual que esto. ¿Vale? Pero a mí me basta con, como tengo dos incógnitas, me basta con hacer dos. Me basta con hacer que 4 menos A igual a 2 y que menos 2 menos B es igual a menos 1. Entonces de ahí me sale que A vale 2 y que B vale menos 1. Pero puede haber un profe con muy mala leche que ponga el ejercicio para que no se cumpla esto. Si no se cumple que esto es igual que esto y que esto es igual que esto, dice no hay valores de A y B que lo cumple. Entonces hay que comprobarlo. Si no lo comprueba, mal. Voy a comprobar que 2A más AB es igual que A. Entonces yo sé que A es 2, pues pongo 2 por 2. Más 2 por menos 1 es igual que 2. No sé, voy a calcular. 4 menos 2, 2. Está bien. O sea que esto es igual que esto. ¿Vale? Y tengo que comprobar que menos A más B cuadrado es igual a B. Menos A sería menos 2 más menos 1 al cuadrado es igual a menos 1. Menos 1 igual a menos 1. Está bien, o sea que es verdad y para A2, B igual a menos 1, eso se cumple. Pero hay que comprobarlo, si no...